Ajá, muy buenas tardes, bienvenidos. Muy buenas tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bienvenidos todos, bienvenidos. Qué bueno verles de nuevo por acá. Vamos a proceder a pasar asistencia. Para mientras, por favor, me van abriendo uno de los ejercicios que ya les envié. Hágame un favorcito, tienen el micrófono encendido y se escucha mi voz. Roxana tiene el micrófono abierto. Vaya, ok. Me van a abrir uno de los libros de Excel que les envié, creo que ayer o antier, no me recuerdo. Se llama Operadores Aritméticos y Lógicos. Y el segundo se llama, el que les acabo de enviar hace unos 30 minutos. Ejercicio Excel Básico 1 y 2, estudiantes. Mientras tanto, mientras usted lo abre, por favor, responda presente al llamado de asistencia. Alexandra, Janet. Lo siento, no encontraba el botón presente. Vaya. Andrea, Roxana. Presente. Claudia, Patricia. Presente, presente. Dinora, Abigail, Abby. Presente. Edwin, Vladimir. No está. Eric, Antonio. Hola, sí, presente. Ok. Evelyn, Carolina. Félix de Jesús. Presente. Herbert Fernando. Presente, profe. Jaime de Jesús. Presente, profe. Ah, yo pensé que no estaba por ahí. Kenia Stephanie. Presente. Ay, permítame. Deme un segundito. No sé quién me está marcando. Permítame, vamos a bloquear. Permítame un segundito. Vale. Perdón la interrupción por ahí. Kenia Stephanie. Presente. Mirna Elizabeth. No está. Naila Alexandro. Creo que nunca la he visto. Patricia Emesi. Tampoco. Patricia Janet. Presente. Priscila Elizabeth. Presente. Sofía Margarita. Presente, profe. Sonia Elizabeth. Presente. Teresa Mejía. Presente. Verónica del Carmen. Presente. Famoso Wally. Presente, profesor. Zuleima. Preferencias, profe. Presente. Bueno. Ok, señores. Vamos a proceder con el primer ejercicio. Le voy a compartir pantalla. Por favor, profesor, yo... mucha... Hola. Yo falto. Carolina Pérez. Sí. Ah, quizás me entró tarde. No, a las 1:04. A 1:04 ya es tarde. Ya es tarde a la 1:04. Espéreme. Carolina Pérez, no la encuentro. Ah, no la encuentro. A ver, deme su nombre completo. Evelyn Carolina Vázquez Pérez. Ah, Evelyn Carolina Vázquez Pérez. Ah, entonces cuando la llamé no estaba todavía. Quizás ingresó 1 o 2 minutos después. Pero ya le pusimos la asistencia, oye. Vaya, gracias. Va. Bueno, necesito que nos ubiquemos con el primer ejercicio. Ya le digo, se llama operadores aritméticos y lógicos. Ya le comparto. Va, es este que está aquí. Hemos hablado de operaciones aritméticas varias veces, ¿verdad? Sin embargo, no he mencionado acerca de operadores aritméticos y su respectivo nivel, digamos, o precedencia. ¿Verdad que no hemos hablado acerca de esto? No, profesor. Vale. Para la suma tenemos el símbolo de más, la resta el menos, la multiplicación es el asterisco, la división es la plica, la exponenciación. Este símbolo se llama ampersand. Algunos le dicen sombrerito, cachuchita. Eso no se llama así, se llama ampersand. Esto se utiliza para la exponenciación o potenciación. Y por último tenemos la agrupación. La agrupación no es una operación en sí, sino es simplemente, como su nombre lo indica, para agrupar. También tenemos los operadores lógicos, como son el símbolo de igual, el diferente, que es la combinación de un menor con un mayor, el mayor, mayor o igual, menor y menor o igual. Observe el caso de mayor o igual y menor o igual, ¿verdad? Que son dos símbolos unidos, es decir, un símbolo de mayor y luego el símbolo de igual. Igual el de menor o igual, ¿verdad? Un símbolo de menor y luego un símbolo de igual. Es decir, hay que escribir dos símbolos, no existe uno solo para las dos cosas. Estos son los lógicos, pero los que me interesan ahorita son los aritméticos. Es bien importante darnos cuenta que, en primer lugar, si encontramos un paréntesis en una fórmula, o si nosotros le queremos dar una prioridad, pues vamos a tener que escribir esa operación entre paréntesis. Lo que se encuentre entre paréntesis, no importando qué se encuentre dentro de paréntesis, va a ser antes que cualquier otra operación. Segundo, exponenciación. Tercero, hay dos operaciones que tienen la misma prioridad, multiplicación y división. Y por último, la suma y la resta también tienen la misma prioridad. Esto es importante, señores, porque a veces pensamos que el Excel trabaja con operaciones aritméticas de izquierda a derecha, no importando la precedencia, ¿verdad? Y pensamos que se va a hacer el cálculo normalmente, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo por acá. Me voy a ubicar aquí en la E2 y voy a escribir una fórmula que me la voy a inventar en este momento. Primero escribo el símbolo de igual. Sabemos que el símbolo de igual es el indicativo para el Excel para realizar una fórmula, ¿verdad? Luego digo que voy a escribir un 2. Voy a utilizar números chiquitos para no confundirme, ¿verdad? 2 por 3 más. Voy a abrir paréntesis. Y escribo un 3 menos 4 por 5. Abro, perdón, cierro paréntesis. Y luego digo que voy a multiplicar por 5 dividido entre 2. Y luego, por último, voy a elevar, como última operación, voy a hacer que elevemos al cuadrado. Es decir, exponenciación, potenciación, como última operación. Necesito que usted me escriba esa misma fórmula, así como la vemos ahí. Y la vamos a ir haciendo paso a paso, para que veamos cuál es la precedencia, ¿verdad? ¿Ya todos le escribimos? Todavía no, profesor. Bueno. Profe. Hola. ¿De dónde saco ese símbolo de elevarlo al cuadrado? Debería estar en su teclado. Ahí, mire, yo lo tengo ahí por la letra P a la derecha. Pero dudo mucho que ustedes lo tengan ahí porque mi teclado es un poco extraño. De eso, usted tiene que buscar ese símbolo ahí en su tecladito. Ya lo encontré. Gracias. Ah, vale. Ok. ¿Me confirma, porfa? Tampoco encuentro el símbolo de expon... ¿Cómo se llamaba, profesor? Ya lo encontré, Amper. Pero no lo puedo sacar. Está por el Enter. Con Enter. Alt-GR me salió a mí. Uh-huh. Alt-GR. R. R. Sí, uh-huh. Alt-GR, a la derecha la barra espaciadora. ¿Qué quiere decir? Si me funcionó. ¿Perdón? Miren, el Alt-GR... Como dijo la compañera. Alt-GR quiere decir Alt-Ground. De ahí viene eso. Vaya, ¿ya todos lo escribimos? Ya, correcto. Ya, profe. Vaya. Si presionamos Enter, nos da como último resultado menos 15.25, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Sin embargo, correcto, nosotros necesitamos saber cómo es que obtenemos ese resultado. El Excel trabaja operación por operación. Aunque nosotros veamos que el resultado nos aparece automáticamente, claro, es que el Excel se tarda mucho menos de lo que podría tardarse nuestro cerebro, ¿verdad? Vamos a ir haciendo esta operación paso a paso. Para esto voy a activar, mostrar fórmulas, que se encuentra en la ficha fórmula, grupo auditoría fórmulas, mostrar fórmulas. Me voy a mover un poquito a la derecha, que es donde tengo el cálculo. Aquí está. Vale, fíjense. Vamos a ver si es cierto que este orden de operaciones se cumple. Lo primero que yo veo es que hay un paréntesis. Esto quiere decir que lo que esté dentro del paréntesis es lo primero que se va a realizar. Ok, entonces yo voy a ir una por una. Voy a escribir igual. Voy a escribir un, debajo de la E2, voy a escribir un igual. Sigo escribiendo el 2 por 3. ¿Por qué? Porque esa operación todavía no es la primera que se va a realizar. Luego voy a sumárselo al paréntesis. Sin embargo, puedo observar que hay una resta, el 3 menos 4 y el 4 por 5. ¿Cuál de las dos operaciones es la que se va a realizar primero? Según el orden de operaciones, es la multiplicación. 4 por 5. Correcto. Abrimos paréntesis. 3 menos el 4 por 5. ¿Cuánto es 4 por 5? 20. Correcto. 20, profe. Nos queda un 20 entonces. Cerramos paréntesis. Por 5 entre 2. Y luego elevo eso al cuadrado. Ya realicé la primera operación. Presiono Enter. Vamos a ver si es cierto que me sigue dando el mismo resultado que la primera fórmula. Menos 15.25. Observe. Uh-huh. Vale. Seguimos entonces una por una. Me voy a mover una celda más abajo. Voy a escribir de nuevo 2 por 3. ¿Por qué? Porque el 2 por 3 no se puede realizar todavía. Más 3 menos 20. ¿Cuánto es eso? Menos 17. Menos 17. Menos 17. ¿Por el más que está aquí? Más por menos. Más. No sé. Más por menos da menos. Uh-huh. Eso es matemática básica, ¿verdad? Más por menos da menos. Entonces voy a tener que cambiar el símbolo aquí. Y ya la resta va a quedar prácticamente terminada. Menos 17 por 5 entre 2 elevado a la 2. Vamos a ver si nos vuelve a dar el 15. ¿15 cuánto era? Menos 15.25. Menos 15.25. Ahí lo tenemos, miren. Sigamos entonces. Voy a escribir igual, una celda más abajo. ¿Y qué tengo? Ahora tengo una multiplicación, una resta, otra multiplicación, una división y una potenciación. ¿Cuál de ellas se hará primero, según el orden de prioridad que está acá? La multiplicación. No. Observemos. La exponenciación. Correcto, la exponenciación. Entonces voy a seguir escribiendo todo lo que todavía no se puede realizar. Menos 17 por 5. Entre, ¿cuánto es 2 elevado a la 2? 2 elevado al cuadrado, en otras palabras. 4. 4. 4, correcto. 4. Presiono Enter. Vamos a ver si me sigue dando 15.25. Ahí está, miren. Ok, seguimos. Una más abajo. Todavía tengo una multiplicación, una resta, otra multiplicación y una división. Vale, aquí hay un problema. Tengo dos multiplicaciones y una división. Según la prioridad, ambas, multiplicación y división, tienen la misma prioridad. ¿Cuál es el truco entonces del Excel? El truco del Excel es que si hay varias operaciones con la misma prioridad, este es el caso nuestro, entonces el Excel va a trabajar de izquierda a derecha. ¿Cuál entonces sería la primera operación a realizar? 2 por 3. El 2 por 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Menos 17 por 5 dividido por 4. Voy a presionar Enter y vamos a ver si nos sigue dando el 15.25. ¿Ya ven? Luego, seguimos. Tenemos una resta, una multiplicación y una división. Según lo que les acabo de decir hace un minuto. ¿Cuál va a ser primero? ¿La multiplicación o la división? La multiplicación. La multiplicación, correcto. 6. 17 por 5, ¿cuánto es? Sacamos la calculadora ahí del teléfono. 85. 85, vamos a ver, 17 por 5, 85, correcto. Menos 85 porque sigue una resta todavía, ¿verdad? Ok, menos 85, ya solo nos queda la división por 4. Vamos a ver si nos sigue dando el 15.25, sigue igual, mire. Bye. Ahora tenemos todavía una resta y una división. ¿Cuál de las dos va a ser primero? ¿La resta o la división? La división. La división. Ok, ¿cuánto es 85 entre 4? Vamos a ver. 21, es 21.25. Correcto. Menos 21.25. Vamos a ver si nos sigue dando lo mismo. Ahí está, miren. 15.25. Bueno, y ahora solo ya nos queda la resta de 6 menos 21.25, 15.25. Vale, la pregunta es, ¿estamos entendidos cómo se utiliza la precedencia, el orden de los operadores en el Excel? Sí. Esto sí, es muy importante comprenderlo. ¿Por qué? A veces nos topamos. Están asustando. El muchacho Herbert solo abriendo el micrófono y tiene mucha bulla. Roxana Fueco. Herbert, dígame, ¿tiene pregunta? Sí, solamente acá en el quiero ver, 1, 2, en el tercer ejercicio que estábamos haciendo, después del 2 por 3 más 3 menos 20, ¿por qué ese más del 3 más y el paréntesis 3 menos 20 se convirtió en un menos 17? Porque 3 menos 20 es menos 17, ¿sí? Sí. Y si multiplico esta suma que está aquí, el símbolo de más, por menos. ¿Cuánto es más por menos? Copiar. Menos. Más por menos es menos. Esto es matemática básica, ¿verdad? El Excel se basa en pura matemática. Copiado, gracias, profe. Me están haciendo burla, pero es mejor preguntar. Está bien, Herbert, que pregunte. Es como que yo le pregunté a usted, ¿cuánto es menos por menos? Más. Correcto. Más. Menos por menos es más. Más por menos es menos. Menos, menos por más. Más. Menos también. ¿Ok? Gracias, profe, gracias. Ok, esto es matemática ya como de séptimo grado. Bueno. En esos tiempos es que yo vi lo que comenzaba con el álgebra, ¿verdad? Ok. Esto es conocimiento imprescindible que usted no puede olvidarse de esto cuando utilice cálculos aritméticos en el Excel, es decir, fórmulas en otras palabras. Bueno, espero que ya todo quede bien clarito, ¿verdad? No sé si hay preguntas. Yes, no questions. No questions. Ok. Entonces nos vamos a mover al libro que se llama Ejercicios Excel Básico 1 y 2 estudiantes, el que les acabo de enviar hace, ¿qué? Unos 45 minutos. No sé por qué se me había escapado enviárselos el fin de semana. ¿Qué tenemos acá en la hoja Form 1? Tenemos una pequeña tablita, ¿verdad? Yo no les voy a poner tablas exageradamente grandes porque eso de nada me sirve a mí. Y de todas maneras, con solo un cálculo es suficiente para terminar el resto copiando hacia abajo, ¿verdad? Vale. ¿Qué tenemos? Un listado de artículos, su respectiva cantidad, el costo unitario. A esto le voy a poner formato de contabilidad. ¡Ah! Miren lo que me aparece aquí, numeral, numeral, numeral. ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe qué es eso? Son... Ah, no, no sé. La cantidad que usted ha escrito de números es más grande que la celda. Exactamente. El ancho de la columna no es lo suficiente como para que se puedan ver los números que se encuentran en esa columna, los que son más grandes, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dar un doble clic entre la C y la D para que se ajuste el ancho columna. Y con eso queda solucionado todo. A veces pensamos que eso es un error. Dicen unos, pero me salió numeral, ¿qué es eso? ¿Qué significa? No, no es que esté malo el cálculo, es simplemente que no cabe, en otras palabras. Bien, necesitamos sacar el costo total. Y nos dice acá abajo que el costo total corresponde al producto entre la cantidad y el costo unitario. Estas palabritas son las que no nos ofrecen un poquito de confusión, porque no nos están diciendo una operación aritmética específica. A ver, en términos de operaciones aritméticas, ¿qué es el producto? La multiplicación. Una multiplicación, correcto. Bueno, entonces yo le voy a dejar este trabajo a usted para que me realice la multiplicación de la cantidad por el costo unitario aquí. Y que luego aplique esa misma fórmula hacia abajo. Luego me le va a poner un formato de moneda aquí al costo total, porque ya lo tenemos en costo unitario. Y vamos a alinear los títulos de manera que queden centraditos y con un color de relleno verde. Bien, espero su manita arriba, por favor. Profesor. Dígame, dígame. Disculpe, pero yo me perdí. ¿Puede volver a explicar? Perdón, ¿qué necesita que le explique? Lo que vamos a realizar en el ejercicio. ¿El ejercicio? Es que no me abría la pantalla. Ajá, sí, por favor. Kenia, ¿con Kenia estoy hablando? Bye. Con Kenny. Vale, un momentito. Vale, decía que íbamos a abrir el libro Ejercicio Excel Básico 1 y 2 estudiantes, ¿sí? El que les envié yo hace unos minutos. Sí. Vale. Luego tenemos una tablita, me explicaba yo acá, donde nos dice el listado de artículos, su cantidad, el costo unitario, es decir, que vale cada uno de esos productos por unidad. Nosotros vamos a obtener aquí el costo total. El costo total, tenemos que leer acá el enunciado que nos dice que el costo total corresponde al producto entre la cantidad y el costo unitario. Nosotros tenemos que aprender a discernir. ¿A qué se refieren con producto? ¿Cuál operación aritmética corresponde para esto? Es el trabajo que yo le estoy dejando acá. Luego le vamos a poner un formato de moneda a los valores que correspondan, al costo total específicamente. Y por último, los títulos los vamos a poner que queden centraditos y de un color de relleno verde. ¿De acuerdo? Sí, hoy sí. Gracias. Bueno, veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 manitas. Me falta la mitad. ¿Qué está pasando, Abby? Cuénteme. Yo ya lo terminé. Tiene la manita arriba. Ah, que no se la ve. Sí, sí, entonces. Sí. Es que Perdón. Es blanca. Ah, sí, por eso. Es el fondo que tiene. Es gringa, profe, es gringa. No. El fondo que tiene la pared es amarillo, por eso no lo veía. Bueno, entonces, Abby, ayúdenos y compártanos su trabajo. Nos explica qué fue lo que hizo. Solo me permite compartir. Ah, sí, sí, sí. Tiene toda la razón. Dele. Vaya. Aquí está. Ajá. Cuéntanos. Vaya, yo hice una multiplicación porque decía el producto. Entonces, el producto es el resultado de una multiplicación. Aquí entre la celda B y la celda C. Y de ahí, pues, solo jalé todo lo... No sé si así se dice. Toda la misma fórmula para todos los cuadritos y ahí me salieron todos los resultados. Después, agregué color al fondo de los títulos y los centré. En ambos sentidos. Solo eso. Ok. Sí, no se dice jalé, se dice alé. Alé, ah, vaya. Alé, ok. Sí, es que es con H, pero solemos, ya nos acostumbramos a decir, mira, jalá ese volado, vos decimos, así en buen salvadoreño, ¿verdad? Ok. Pero en realidad ya en términos de Excel es arrastré. Con el cuadrito de relleno. Ah, ok, vaya, arrastré entonces. Pero arrastrar suena bien feo, ya una palabra fea, ¿verdad? Ya hablando en salvadoreño, hay una gran arrastrada que me dieron. Sí, se escucha raro. Sí, vaya, pues, gracias. Bueno, ok. ¿Bajemos manitas todos? Vamos a ver qué dice Form 2. Vaya. Voy a compartir. Nos vamos a la hoja Form 2. Vamos a ver este enunciado, ¿verdad? Cada enunciado tiene su particularidad, es decir, no se parece a ningún otro. ¿Qué nos dice? Que tenemos aquí, por ejemplo, un listado de notas para estos alumnos, nota de C1, C2 y C3. Y un examen final. Esto de E podemos interpretarlo como el examen final. Entonces, nos piden que en la columna de nota final hagamos un cálculo que nos están mencionando acá abajo. Nos dice que la C1 vale el 20%, que la C2 vale el 20% también, e igual a C3. Y por último, el examen vale 40%. La tendencia es ir haciendo uno por uno, cada uno los cálculos, y eso no tiene sentido. En el Excel, en una sola celda, se puede hacer todo el cálculo de una sola vez. Ok, intentémoslo, por favor. Y me suben manitas. ¿Y qué están platicando por ahí, Abby, Herbert? Ay, ya me están pidiendo copia, profe, pero yo les digo que no les puedo dar copia. No está aquí, profesor. No le haga caso. Con el ex estaba hablando, profe. Ah, vaya, pero no mantenga ahí conversaciones en privado. Oye, si no pareciera que se están pasando el papelito ahí, y miran, si hace así, ¿verdad? Vaya, profe. Poquitas manitas veo. Priscila, ¿usted nos puede ayudar, porfa? Compartiéndolo, profe. Sí, por favor. Ok. Bye. En mi caso, lo que hice fue que agrupé. Permítame, okay. Lo tiene bien chiquito, apenas y leemos. Denle un poco de zoom. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Dele. Ahí. Quiero ver. Quiero mostrarlo aquí. Bye. En mi caso, lo que hice fue que agrupé todas las operaciones que íbamos a hacer. Así que primero, la columna C3 por el 20%, lo mismo con la columna, perdón, sí, con la C2, la celda C2 por 0.20, entonces todas esas las fui agrupando y la última que ya fue por 0.40. Uh-huh. Y ya le di enter y ya luego solo arrastré el resto. Vaya, ahora una pregunta. Yo le veo que ahí tiene, después del primer símbolo además, tiene un espacio. Ya lo vio. Uh-huh. Habría que quitar ese espacio. Yo sé que no le hizo ningún efecto, pero eso le pudiera provocar un problema, ¿verdad? Una barra espaciadora después de un cálculo. Hay que corregirlo, okay. Oye. Bueno, ahorita. ¿Quiere copia hacia abajo? Esa corrección que acaba de realizar. Mm-hmm. Le va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero hay que evitar espacios entre operadores aritméticos. Otra cosa, ya no es un problema el que le quiero yo indicar. Solo quiero que medite un momentito. ¿Qué tal si yo le digo a usted? Quítele los paréntesis a esas cuatro operaciones que les puso paréntesis. Quíteselos ahorita, en el primer cálculo que usted hizo en la G3. Vamos a ver qué pasa si le quita los paréntesis. ¿A todos? A todos. Ok. A mí me daba error. Ya vamos a ver. Bye. Bye. Ahora, mostrar... Uh-huh. Copias. Ay, ¿qué pasó? Ah, perdón, la segunda fue la que hice. Ahí está. Vaya, entonces copia hacia arriba, unas arriba y las otras hacia abajo. Ya no. Lo mismo. La segunda copia hacia arriba. ¿Ya la copió? No, no puedo. Solo la arrastras para... Para arriba. Para arriba, como los silencios para abajo. Ah, ok. Ya, vale. Ya. Ahora, ¿los resultados son los mismos o no? Sí. Sí, los mismos. ¿Por qué fueron los mismos? Porque es una multiplicación. ¿Y qué pasa con la multiplicación? Que es la misma operación, quizás por eso no altera el resultado. No. ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos ayuda? Porque con paréntesis o sin paréntesis da lo mismo. Porque el signo de multiplicación y suma no interfiere, solamente el de resta. No exactamente así. Según el orden. ¿Alguien me decía según el orden? Según el orden, primero van las multiplicaciones y después se van a realizar las sumas. Exactamente. Esa es la razón. ¿Verdad? Es decir, que no estaba de más ponerles paréntesis, pero... En este caso estamos haciendo uso de paréntesis que son innecesarios. ¿Por qué? Porque las cuatro multiplicaciones, habían cuatro multiplicaciones. La multiplicación va antes que la suma. Y como habían cuatro multiplicaciones, el Excel empezó a trabajar de izquierda a derecha. ¿Se acuerda de eso? Después, solo después de haber terminado con las cuatro multiplicaciones, viene el Excel y dice, ahora sí, voy a sumar. Entonces eran innecesarios los paréntesis. No están de más, como les repito, ¿verdad? Pero tampoco eran requisito indispensable. ¿Me explico? ¿Señores? Sí. Vale. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos con el tercer ejercicio entonces. El tercero nos dice RR1, hoja RR1, un poquito más sofisticado. Tenemos esta tablita que nos hablan de los meses del año. Nos dice aquí, por favor apaguemos micrófono y bajemos manitas. Nos hablan de deuda anterior. Luego nos hablan de pagos. Es decir, tenemos una deuda aquí y se realizó un pago acá. Necesitamos saber cuál es la deuda actual. Cuánto nos queda remanente todavía. Y el porcentaje de pago lo vamos a calcular aquí según estas instrucciones. Para la deuda actual corresponde la diferencia de la deuda anterior y el pago. ¿Qué significa diferencia en términos matemáticos? ¿Qué operación debería ser? Resta. Correcto, la resta. Luego, el porcentaje del pago se calcula usando la fórmula pago y luego nos aparece una rayita. ¿Qué significa esa rayita? Entre, correcto, división. Entonces el pago dividido por la deuda anterior. Aquí. Okay. Luego aplique un formato de porcentaje a los valores de la columna E, pero sin decimales, nos dice aquí. Sin decimales. Aplique un formato de contabilidad a las cifras, salvo el porcentaje, y compare la diferencia con el de moneda, nos dice. De eso hablamos el día de ayer, ¿se acuerda? Uh-huh. Vale, ok. ¿Procedamos entonces? Vamos a poner el formato de moneda, profesor. ¿Qué nos dice el enunciado? Nos dice formato de contabilidad. ¿Ok? Uh-huh. Ok. Ok, gracias. Profesor. Una pregunta. Dígame, Andrea. ¿Lo quiere como al final el porcentaje de pago como porcentaje o como contabilidad? No. La última columna tiene que ser porcentaje porque es un cálculo que nos va a dar un porcentaje. ¿Ok? Ok. Ok, vamos a ver si nos ayuda Sonia. ¿Nos puede compartir? Ah, que usted está con el teléfono, ¿verdad? Sí, con el teléfono. Pero puede... Pero tengo la compu en la mano. Sí. Va, ok. ¿Cómo le doy vuelta? ¿Cómo le doy vuelta? Aquí. Ahí está. Espérame, le voy a anclar su pantalla porque apenas la miro, permítame. Okay. Vaya, acerca un poco al teléfono. Ok, necesitamos ver los resultados en primer lugar. Ok. Ok. Una pregunta, ¿y por qué le aparece una rayita ahí en la D9? En la D9 creo que es, ¿verdad? ¿Por qué le sale una rayita? Sí. La resta de 50,000 menos 50,000. Ajá. Sí, creo. Le coloco ceros. No. La pregunta es, ¿por qué le aparece una rayita? Porque le dio formato de contabilidad. Ah, porque ya está pagada la deuda. Porque ya está pagada la deuda. Y si tiene formato de contabilidad, vamos a ver una rayita. ¿Se acuerdan el día de ayer? Cierto. Ajá. Póngale ahora, por ejemplo, solo por probar. Solo a esa celda. Póngale formato de moneda. Ahí está. Le aparece cero, ¿verdad? Sí. Ah, pero eso a veces, si no conocemos este truquito del Excel, nos puede generar confusión. Es decir, que podríamos decir, ¿por qué me aparece una rayita si aquí me debería, perdón, me debería dar cero? Es lo que podríamos pensar, ¿verdad? No nos preocupemos por la rayita, es simplemente que el formato que se le ha aplicado es de contabilidad. Y si hay un cero como resultado de una operación aritmética, nos va a dar una rayita en vez del cero. ¿De acuerdo? De acuerdo. Va. Gracias. Bueno, paramos de compartir. Ay, se me ha trabado un poquito la garganta. Espérenme. Yo creo que a todos nos pasa, ¿verdad? Los que somos docentes. De repente nos agarra ahí de tanto hablar. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí. Correcto. Ok. Siguiente ejercicio. Nos quedan 10 minutos todavía. Voy a compartir. Va. Tenemos la hoja RR2. Tenemos datos de cantidad de productos, su respectivo detalle, valor unitario. Queremos saber el total. Pero no nos dice de dónde sale ese total. Bueno, es que ya lo tengo que ir soltando un poquito. Ya no voy a explicar yo qué es lo que debe de hacer. Según los datos que usted ve en la tabla, usted debe de ser capaz de decir, ok, el total lo voy a obtener de tal manera. Nos pide luego el IVA. Porque le vamos a agregar el IVA del 19% a este total. Claro, usted podría decir, no, aquí el IVA es del 13. Sí, pero aquí el ejercicio nos dice 19. Por último, otra columna que dice total. Usted debe ser capaz de saber concluir de dónde va a salir este otro total. Y otro total más acá abajo. Yo lo estoy soltando ya un poquito, ¿verdad? En el sentido de que usted no se deje ir por lo que le dice su docente. Que tratemos de pensar, analizar. El Excel así es. Análisis. Bueno, espero sus manitas. Ya veo la de Wally por ahí. A ver, Alexa, si nos ayuda con este último ejercicio. Voy, profesor. Tal vez nos alcanza para uno más. Vamos a ver. Cuéntenos qué fue lo que hizo ahí. Vale, permítame. Quiero recordar cómo se ponen las fórmulas. Fórmula. Ahí está, hoy sí. Ok. Ahí, vale. Antes que nada sería cambiar todos los formatos a contabilidad. Después, la multiplicación de la cantidad por el valor unitario en la columna D. Perfecto. Después de eso, sacar el IVA, que sería en la columna E. El total de la columna D sería la columna D por el 19%, que es el del IVA. Se hizo una, déjeme recordar, una celda, no recuerdo. Copia. No recuerdo cómo se dice absoluta. Otra vez, profesor. Absoluta, esa. Una celda absoluta, sí. Y se arrastró la fórmula para abajo. Y después, en la columna F, sería la suma de la columna D más la columna E. Y abajo en la F9, la suma de todos los totales. Ok. Vamos a consultarle a sus compañeros. ¿Qué opinan sus compañeros acerca del proceso que ha realizado Alexa? Está bien, pero le falta el signo de dólar. Es que ahorita lo tiene con mostrar fórmula, ¿verdad? Ahí está. Vale, pero vuelvo a insistir. ¿Estamos de acuerdo específicamente con el cálculo del IVA? El IVA está malo, profe. ¿Ah? El IVA está malo. Está malo. ¿El qué cosa está malo? El IVA. El IVA. ¿Y por qué? Porque no está bien hecho. ¿Por qué no está bien hecho? Es que no logro ver aquí toda la fórmula de ella, ¿verdad? Pero no es el resultado que tendría que darle. Ahí nos la está mostrando en este momento. El IVA, no, sí. Ajá, ok. ¿Qué dice? Bueno, no sé. Si me dijeron que está malo el IVA. Está multiplicando el valor unitario en vez del total de la cantidad. Total. Ajá. Tiene que ser la D. La D. Ya. Alexa, corrijamos entonces. Voy. Ahí está. Ok. Una pregunta. ¿Y el total se actualizó o se quedó igual? Sí, se actualizó porque es la suma de todos los totales y el total también se saca de las otras dos columnas. Correcto. Bueno, hay que tener mucho cuidado con los cálculos, ¿verdad? Evitar este tipo de errores, corroborar, verificar si lo que hemos hecho está correcto. Porque si nosotros asumimos que todo está bien, pero tiene error, ¿qué va a pasar cuando presentemos este cuadro ahí con los jefes? ¿Qué nos van a decir? Mire. Me van a descontar a mí. Mucho cuidado. Gracias, Alexa. Bueno, nos quedan todavía 3 minutos. Jesús. Vámonos al RA2. Un poquito más sofisticado, ¿verdad? Este ejercicio. Voy a explicar. Voy. Aquí está el RA2. Tenemos este listado, nombre de compañía, sus acciones, el precio de compra de las acciones y el precio de mercado. Necesitamos obtener el importe de compra, el importe de mercado, la ganancia absoluta, la ganancia en porcentaje y la ganancia absoluta en dólares. Aquí tenemos el tipo de cambio, el precio del dólar es de 500. Nos dice aquí, no sabemos qué moneda. El punto es que vale 500, $1. Entonces, aquí nos aparece una serie de enunciados que nos dice el importe compra es las acciones por el precio compra. Ah, si aquí está fácil que me digan, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? El importe mercado es las acciones por el precio mercado. Y así sucesivamente, usted me va a ir leyendo cada uno de ellos para darle una respuesta a estas 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y luego dice, aplica un formato USD para los valores calculados en dólares. No es necesario que sea USD exactamente. Póngale solo dólares, ¿ok? Bueno, espero sus resultados. Tengo varias manitas por ahí, no sé si Patricia, Abby, Zuleima y Herbert, ¿esa manita corresponde a este ejercicio o la anterior? Bye. Vaya, por cuestiones de tiempo tenemos que darle solución ya a este ejercicio. Si nos ayuda Herbert. Ahorita, profe. Bueno. Solo que ahí no sabía si darle formato de dólar a todos, el USD, pero se lo dejé al que tenía el signo de dólar en precio compra, precio de mercado y ganancia absoluta. Quiero ver. Sí, está bien así. Acciones no puede llevar... Quiero ver, porque a las acciones no es un bien de dinero, ¿verdad? Va, dale. Hoy sí ya. Bueno, ¿nos puede explicar qué fue lo que hizo? Ah, chis. Espéreme, ahorita te lo comparto. Básicamente, seguir las indicaciones, ¿verdad? Acá están básicamente las lo que deberíamos de hacer para sacar cada uno de los resultados. Pero necesitamos que usted nos muestre si es que usted siguió esas indicaciones. Ahí está, Ahí, cabal. Cuéntenos. Ocupé, quiero ver, por ejemplo, acá en el, quiero ver, importe de compra, es acciones por el precio de compra, de ahí pues con el importe de mercado, las acciones por el precio de mercado, ganancia absoluta, importe de mercado menos importe de compra, ganancia en porcentaje, ganancia absoluta entre el importe de compra y ganancia absoluta en dólares, la ganancia absoluta entre el precio de dólar y se le agregaron pues los valores de USD a los que tenían el símbolo de dólar arriba. Espéreme, déjeme ver el precio, la columna final. ¿Cómo obtuvo usted ese cálculo? Multiplicando, sumando, dividiendo. ¿Por qué le veo un símbolo de más por ahí en cada uno de esos cálculos? Porque en vez de ocupar el ¿cómo se llama? El signo de igual, aperturo la fórmula directamente con un signo de más y de ahí sigo lo demás. Ajá, no, pero ¿qué le ha dicho su docente? Ah. Que más rápido, pero no hace caso. El símbolo de más no es el correcto. Esto le puede, en más de algún momento, le puede originar un inconveniente, ¿verdad? Así que tratemos de quitarnos esa costumbre de utilizar el símbolo de más como un reemplazo al igual. Eso no es correcto. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, Herbert? Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo, cómo? Ahí hablaron varios. Ya se había enojado. Ya está enojado. Ya no respondía. Mira, comprendido. Ya no me quiere hablar. Ya no le habla al profe. Bueno, señores, muchas gracias, Herbert. Tómelo en cuenta ese detallito, oye. Bueno, les comento que la clase ya se acabó. A ver, ahí tenía unos mensajes. Okay, bye bye, profesor. Gracias, profe. Bueno, un gusto. Gracias, profesor. ¿Qué tal? Mire, profe, adiós. Yo le quería comentar algo rapidito. Dígame. Fíjese que a mí nunca me dio acceso a la plataforma y yo solicité ayuda. En el grupo me dijeron que escribiera y la chica tampoco o sea, sí me contactó, pero me dijo que después me iba a ayudar y hasta hoy día no he tenido solución. Entonces yo no he hecho los ejercicios en la plataforma porque no tengo acceso a ella. Ah, mire, allí lo único que usted puede hacer es insistirle. Es que yo no tengo control sobre esa plataforma. Yo no puedo hacer nada. Ellos son los que le tienen que ayudar. Oye. Vale, está bien. Pues. Gracias. Vuelva a escribirla hasta que se le solucione el asunto. Oye. Ok, gracias. Bueno, pasen buen día. Bye. Gracias, igual.